No, no. Dispárale, taco al norte. Más lado, la pierna, la pulmonarte. Manuela, Manuela. Mamá, te echo de menos, mamá. Voy a tener parálisis del sueño, no bonito. Caemos, caemos. ¿Hola? ¿Estás despierto? Hostia puta. Pues yo he escuchado eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chavales, chavales. La alarma. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Alarma, alarma, alarma. Equiparse, equiparse. ¿Dónde están los arsenales? Los arsenales, están los arsenales. Aquí, aquí. Ahí Dios están. Mío. Aquí están los arsenales, la ventana. Son como cucarachas. Aquí huertas adelante. Estamos de la mitad. Venga, fuera. Vamos. Yo no sé si es buena idea encender bengala al lado del polvorín. Por aquí hay más, por aquí hay más. Joder, ¿dónde hay más? Que alguien se equipe, que se vaya. Buah. Madre mía. ¿Tú también? No hay los perfiles, ¿no? Sí, sí. De Pamela Grande. A ver, señores. Estamos bajo fuego. Hay más arsenales ahí detrás, ¿eh? ¿No podáis, o... Pues para empezar, no lo sé, pero debería mirárselo de soñar con estas dos cosas de silicona. Así que venga. Es mierda, era eco. Era eco. Mierda, era eco. Delta en frecuencia. Quirón en frecuencia. Robert en frecuencia. Alcalá en frecuencia. Estamos llegando y vemos en Rally Point Delta. RP Delta, marca del mapa. Aquí, coñado, prueba de radio. Alto, claro. Venga, vamos a hacer dos clincher aquí a lo largo. Mira, igual que yo estoy haciendo, hazla tú allí en aquel lado. Sí, sí. Todos en Rally Point Delta. Chicos, he dicho en Rally Point Delta. Pero, collado de camino. Dejando hueco, chicos, así. Chicos, hemos dicho en Rally Point Delta. Hemos dicho en Rally Point Delta. Voy. Vale, hacer zoom. Con el Android podéis hacer zoom y lo veis. ¿De qué nos falta? Chancla. Queda por venir. ¿Jairo? Con el Android pequeño se puede hacer zoom. Sí se puede, sí se puede. Mira, ves a la derecha, vale, del Android. Estamos todos. Pone control derecho, shift derecho y de página arriba. Veis en el mapa, abrís el mapa de la zona sur del todo, vale, y ahí tenéis los binomios actualizados, ¿de acuerdo? Revisadlo bien. Colores para el 1 amarillo, para el 2 azul, para el 3 verde y para el 4 rojo, ¿de acuerdo? 1 amarillo, 2 azul, 3 verde, 4 rojo.
Más novedades. Si abrís el mapa y hacéis un poco zoom sobre la base, tenemos el sector eco para nosotros. Lo he dividido en cuatro partes. Delta A, Delta Bravo, Delta Charlie, Delta Delta. ¿De acuerdo? Los nombraremos como Alfa, Bravo, Charlie y Delta, los sectores a cubrir. Y el binomio médico tiene un punto que se llama Delta Mike. Si las marcaciones no son exactas, ya sabéis, son las entradas y los extremos de cada lado del sector, ¿de acuerdo? Así que ocupad posiciones. Informad de novedades, ¿de acuerdo? Adelante. Lima, ¿puedo coger a mi binomio? ¿Puedo coger a mi binomio y que se coja un Stinger para que lo tenga a la espalda? Para tener yo una T y el que tenga una A, y en caso de que venga algo... Si no, vamos... Binomio que se coja sector alfa, el 2 que se coja Bravo, el 3 que se coja Charlie, y el 5 nos cogeremos el otro sector Delta, ¿de acuerdo? Vale. De Bravo 4, ¿qué binomio? Delta Mike. Estaba sin voz. Lima, ¿puedo ir un segundo a los arsenales para que mi binomio coja un Stinger y lo tenga a la espalda preparado? No podemos tomar posiciones defensivas. Vale, sí. Vamos a guardar detrás de los muros, pero no podemos subirnos encima de ahí. Vale, huertas conmigo, de acuerdo, recibido, Collado. ¿Según estás sentada? Estoy justo a la salida de la entrada en Charlie. Vale, ¿estás aquí? Vale, busca FIM en los lanzadores, busca FIM 92, ¿vale? FIM 92. Voy a revisar que estéis todos en vuestras posiciones. Recibido. Yo me voy a cambiar el AT un segundo. Me voy a poner el AT bueno. Repite lo que me ha dicho que me cargue porque no lo encuentro. FIM 92, Stinger. En lanzadores. El tercer... la tercera pestañita. Chacra. De la izquierda. Te lo sigo, ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes? Te lo mando por... Espérate. FIM 92, ¿no? Sí, FIM 92F, ese es. ¿Tiene munición? Ponte una mochila más grande y métete un proyectil más, si puedes. Voy. ¿Sabes cómo hacer eso? Sí, sí. Vale. Pues en cuanto estés listo, avísame. Si vemos un helicóptero... ¿La munición cuál es? Te tiene que salir un misil. No me acuerdo cómo se llama la munición ahora. Da igual, si no, venimos después y si lo usamos, no pasa nada, ¿vale? Vale, sí, porque si no vamos a tirarnos aquí más tiempo. Venga, vámonos. Binomio 1 procede a la posición. Vale, cuando estéis en posición me vais diciendo por binomio en posición, ¿de acuerdo? Mierda. Joder. No, no nos podemos subir aquí. Me cago en mi vida. Nada, no se puede. Vale, binomio 3, vamos a... En el punto binomio 1 no hay visibilidad hacia el exterior. Quirón, ¿sabes lo que tenemos que hacer si no tenemos visibilidad en el punto? Dime. Si no tenemos visibilidad en la zona en la que estamos, ¿qué hacemos? Tenéis que encargaros vosotros más de la cabeza, bueno, de la zona izquierda de la puerta. O sea, justo donde estoy yo ahora, me cruzo, y Saigon, es donde deberíais estar vosotros.
Sí, exacto, Robert. Tenéis que ir al extremo justo donde se unen el sector de Bravo, ¿vale? El sector de Bravo y Charlie, ¿de acuerdo? Bravo y... Revísalo. Este sector es de Collado. Vale, espérate, señálame lo que tengo que hacer para... Vale. Venga, rápido. Es que no estoy entendiendo bien qué quiere... Espérate, porque este no es. Es justo aquí, tienes que ir para arriba. Tapones, todos los que quieren tapones al arsenal. Vamos a hacerlo otra vez, que antes a mí no me salió. A mí antes me ha tirado y me sangraba, así que. Ya me da miedo subirme aquí. Vale, ya sí. Conmigo, mi posición. En movimiento, en movimiento. Python, te informo. Acabo de ver que en la puerta tenemos una metralla ligera pesada, plantada. Me cago en mi puta vida, tío. Vehículos por vuestro sector, ¿eh? Dos vehículos. Donde se unen los sectores, ahora buscamos una solución. Si no, id a la entrada. Si veis que aquí no sois útiles, id a la entrada y busco una solución, ¿vale? Para las dos alturas, ¿de acuerdo? ¿Y si me intento subir a la tienda? No, negativo, negativo. Vale, vuelve. Dos vehículos, vamos, vamos. Infantería por nuestro sector. Me cago en mi vida, tío. Volvemos a intentarlo, De acuerdo. Va. Puerta has estado. Es que en el momento que nos giramos. Nos caemos, tío. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Está muy separado, ¿no? O sea, muy junto la. Sí, no, no se puede, nada. No queda nadie en el perímetro exterior, sin que me lo comunique, ¿de acuerdo? Recibido de 4. Porque me acabo de ver algo pasar por ahí y no sé qué es. De uno recibido. Creo que era una camioneta. Uno vuelve a ver la Delta Charlie y somos inútiles. Python, aquí huerta, prueba de recibido a ti, claro. Informo Lima que he perdido contacto alguno con mi binomio Sego. ¿Cómo? ¿Dónde estás, vale. Saigon? Vale, Robert, venías a la entrada. Estoy aquí. Estoy aquí, Lido. Voy en camino, he cogido más cargadores. Estoy ya en camino. Lima saliendo al sector eco. Sí. Creo que lo he visto en el arsenal, a Saigon. Joder, macho. Es que no dice nada. No estoy seguro, pero creo que. Vale, vamos a pasarnos para el otro lado. Te sigo. A ver, vale. Huerta, nos ponemos contigo. Que el otro lado está muy saturado de gente. Os dejo sitio. Huerta, Robert. Si te vas a una zona. Dime. El bosque de la derecha, la doble torre, ¿vale? Copy. Vamos por ahí. No, que vienes conmigo de 4. ¿Cómo lo tengo que coger? Ah, vale, tío. Mírate al sur del mapa, están los binomios actualizados. Vale, pero no te vas a perderme. Información para toda la unidad. Estamos ocupando los búnkers exteriores, ambos lados, izquierda y derecha. Subo. Copiado. Vale, perfecto. Salimos todos y ocupamos posiciones complementarias en los bunkers. Binomio médico se queda en la entrada. ¡Quédate abajo! Vamos a ver. Vale, Huerta, si veo algo te doy distancia. Binomio 2, necesito que ocupen los bunkers en uno de los lados. Desde esta posición... Es que no vea, tío, la movida, tío. Voy a salir, tenía que hacer lo que tenía que hacer y me tenía que arreglar la radio. Interro, sargento, ¿habéis dicho binomio 2? Sí, sí, sí. He copiado, vamos para allá. Voy a cambiar esto. Y voy a poner una adicional con la 70. Nosotros nos quedamos en puerta ahora que van a salir los compañeros. ¿Cómo te meto un cargador? Muy bien, perfecto. Lo tengo por aquí más o menos. Pero no voy a poder cambiarte la munición, chaval. Le informo, sector Noreco, BTR enemigo. Recibido BTR enemigo Noreco. Está entre las dunas. Dime. Está entre las dunas la tanqueta, ¿la has escuchado por radio? Sí, pero. Está dando vuelta entre las. Por nuestro este, ¿vale? Noreco. Sí, he visto. ¿Tú la has visto? Me veo
copiado. Bueno, he visto la sombrilla negra pasando entre las dunas. Vale, pues tú... Sí, sí, no, si tengo el AT bueno, entonces pues si lo vemos, pues lo volamos. Vale, voy a ponerle, vale, míralo ahí. ¿Lo tienes? Voy. Quítate. Lateral no me va a dar. Delta en frecuencia. Son dos. Ahí va uno. Y creo que el otro, de rebote. Todos verdes y repeliendo un ataque. Y el otro de rebote, buenísima, Robert. Dos por uno ni perdina, niño. Ponemos de médico avanzado en el hospital si alguien lo necesita. Vale, hay infantería justo detrás, Se están cayendo, En el suelo. Aquí, Charlie, sector noreste. ¿Chancla estado? Tercer vehículo. Vale, lo tengo. Vale. Cambio, Smau. Aquí Charlie, toma el fuego. Fuego AT. ¡Ah! Se quedó corto. Aquí Goyal. Hostia, que me he fijado. Mira que le dijo que se quedara en la otra trinchera en cobertura. Ahí no está. Voy a por AT. Lima, voy a por más AT al arsenal. ¿Estabiliza a alguien? ¿Voy contigo o me quedo cubriendo la posición? Te vienes conmigo. ¿Quién era mi binomio? ¿Flix, conmigo? ¡Flix, conmigo, vamos! ¡Vamos! Joder, cuando lo baja tú. Informo VCI en movimiento, se dice hacia nosotros. Acaba de aparecer otro VCI. Informo. Alcalá estabilizado, procedo a hacerle RCP a la escena del sanitario. Cambie. Vale, mantén. Ahora voy a salir ahí fuera. Me acaba de llegar un tiro, tío. Joder. ¿Ha salido? Sí. Sigue corriendo. Yo estoy herido, si me puedes echar una bendita mientras tanto. Te vendo el pecho, ¿vale? Vale. Te voy a sacar unas cosas al suelo, ¿vale? Quiero que las cojas. Te cambias a la mochila a una grande. ¿Dónde está, tío? ¿Por qué no está el HA? Ah, mierda, claro que no estoy mirando dónde es. Vale. Voy para allá, así que tenéis que bajar a la zona baja. Sí. Cógete todo lo que puedas de lo que acabo de tirar al suelo. ¿La radio? No. HA, ¿no lo ves en el suelo? No, lo único que veo en el suelo es la radio. Abre el inventario. Ah, no, lo metí dentro de... Nada, te lo cambio al suelo, dame un segundo. Ahora ya está en el suelo. Chicos, conmigo comunicaciones por 8585. Vale. Ya tengo. Charlie, aquí Alfa. Informo, la estática es un MK-19 de lanzagranada. Estado, Robert. Cargando el tercer misil. ¿Cogiste alguno más? No, sí. Bueno. ¿Cojo uno más o qué? No, da igual, déjalo así. Ya tenemos cuatro. Te sigo. Uno volviendo con cuatro proyectiles. ¿Qué ve? Aquí Alfa aquí que ve, cada vez. Interrogo, ¿tenemos algún vehículo que pueda usar dentro de base para el transporte? Alfa, en principio sí, en la zona de vehículos disponen de vehículos de transporte. Recibido. Alcalá, que la emisión no ha terminado todavía. Recibido, estáis. Alcalá verde. Vale, dile que se venga aquí a la torre, pero que no suba. Vale. Yo me voy a quedar aquí abajo, sube tú con huertas, ¿vale? Por aquí.
Huerta, avísame si ves algo, ¿eh? No, Huerta se está en corto. Ah, vale. Vale, ok. No, que si nos vamos a la otra que arriba. Como antes estábamos allí. A la de ahí, no. Solo me hace falta. Entonces me voy yo para arriba, Flix. Dame cobertura, Alcalá, dame cobertura. Chicos, hay que portar. Aquí le quedes para toda la malla. Tenemos un Mayday. El helicóptero está dañado, cuidado. Cúbreme. Venga. Hotel aquí, ¿qué ves con la TV? Aquí, hotel. Pues posible antiaéreo en Echo Sureco. ¿Puede echar rojo? Verde. Echo Sureco. Pregunta por ahí por nosotros. Vale. Aquí se ve. Uno verde. Tierra adelante. Dos verdes. Tenemos tres vehículos en dirección norte. Listo. Transmitiendo vehículos en dirección norte. Vale, dispara tú. ¿Desde el norte o hacia el norte? Del norte hacia la base. Sí, 300 metros en la loma, vale. Charlie, adelante. Vale, cuidado, puedes ir a por el que ve aquí lince. Charlie, adelante. Baja. Le informo, última estación llamando, Bravo. Recibido, Bravo, adelante. ¿Ha salido? Le informo que estoy viendo vehículos. No. Estoy atento. Y mira a ver si viene un vehículo. Si viene un vehículo, aviso. ¿Qué? Viene un vehículo. Me cago en mi puta madre. ¿Distancia? 200, 100 metros. Vale. Quita. Me quito. Estoy en ello. Vale. Da cobertura otra vez. Tierra, tenemos información de un ataque procedente del Whisky Sur Whisky. Pueden cubrir bien el sector sur, ¿verdad? Vale, estoy vendado. Creo. Afirmo. ¿Hotel me recibe? Ah, ¿qué hotel? Te informo, posible vehículo blindado enemigo en sector sur Whisky. Son otro vehículo. Tenemos información también de blindados en el norte. ¡Tía! Me cago mi puta madre. Están patrullando el norte primero. En 2-0-0. Cuidado, flanco derecho, no nos están defendiendo bien el flanco derecho. Cuidado ahí arriba, 2-1-4 y está. Ah, no me dio tiempo a hacer ranch. Me cago en mi puta. Me curo. Vale, Flix, yo creo que uno de los dos debería estar abajo. Y arriba, ¿parece bien? Me bajo ahora, me estoy curando, un segundo. Sí, sin problema, Flix. Puerta verde. Adelante. Vale. Decidido. Sí. Nada. Vale, Robert, me bajo. aquí, Lima, aquí, Flix, cambio. Adelante. Tengo a Robert caído. Pegón, atento, puerta. Quédate en puerta cubriendo. Aquí, Lima Charlie, he retornado. ¿Recibido? Tengo a dos hombres en rojo. Bájamelo. Recibido, Lima Charlie. Si quieren, pueden intentar llevarles al hospital. Recibido. Lo cojo. Vale, Flix, bájate y defiende desde abajo. Claro, que sí. Voy. Que cierra la base. Esto no me gusta echarlo. Te interrogamos si tenemos un TOA. Susto. Mira cómo corre. Ahí está mi hermanito. ¿Ese tanque aliado? Sí. Lo que pasa es que no están informando. Vale, tenemos pregunta con el nerviosismo. ¿Cuánto me leo? ¿Cierto? Sí. No hay TOA aliado. Negativo, no hay TOA aliado. Lo único que tendremos que estar recargando el TOA. Hoy, en ello. Ahora después iremos a por otro cacharro, ¿vale? Ahora después iremos a por una torre artillada. De momento vamos a montar esto, que es prioritario, que solamente tenemos un mate en la zona. ¿Qué tal las vacaciones, bueno, cabrones? Estamos aquí ya, acabo. Vale, lo vamos a montar. Vale, rápido, ponte a echarle vendaje. Rápido, necesito que le trates. Voy. Vale, necesito una pantallita de humo. Cabeza, que ponte con cabeza. A 20 metros de la entrada. 20 metros de la entrada, recibido. Cabeza, rápido. Prepara humo amarillo. Estoy en ello. Me meto saliendo. Vale. Tenemos carro de combate en el sector norte. Muy importante, no tardamos tanto en atender a los compañeros. Robert a punto muere. Está azul. Vale, perfecto. Buen trabajo, Saigon. Ponte a hacerle RCP. Vamos a montar esto aquí. Voy suturando.
Ya habéis oído al médico, ¿eh? Tenemos que estar más atentos de nuestro par. Vale, la vamos a montar la... Procediendo al RCP. Chancla, si ves que me quedo callado un rato, estoy Tony en el suelo. Aquí Charlie, enviado a dos heridos al hospital. Algo, no te callas, tío. Entonces, cuando te calles, vale, es malo. Bueno, no sé si es bueno o malo. Yo procedo a repetir todas las maniobras que hago para que tú estés al tanto. Vale, lo pruebo pulso. No sé si las da pulso, ¿no? Sí, las da pulso. Vale, quédate haciéndole... Bueno, no, estaría con pulso de nada. Pinchándole salina. Dentro de nada, a lo mejor te mando por... No os preocupéis, amigo, está haciendo trabajazo, así que... ¿Por salina? O por... Perfecto. Sí, diría que por salina. Estoy totalmente de acuerdo con... ¿Vale? Gente. Intentan vale. Traerte, ¿vale? Ahora cuando puedas te vas a traer un M136, uno de los si compañeros, quieres, y una mochila llena de salina. Calibre 50. M136. El M136. Vale. Pues. Munición, ¿no? No me va a caer. Bueno, creo que puede llevar munición eso. Sí. Cárgatelo y luego, si hace falta, pues descargamos munición. Y te ruego para. Dejo mi mochila aquí. ¿Cargamos munición de M136? Le informo de movimiento de aeronaves. O los M136 eran de un solo tubo. Vale, no, me acuerdo, tío. No, no, pero se puede recargar. Yo tengo perfil. Sé de cómo va. Vale, vamos a meter dos ates estáticos. Estamos montándolos, ¿vale? Perfecto. ¿Puerta has estado? Verde, te iba a preguntar lo mismo, gracias. Estás con Flix, ¿no? Ahí. Es así. Oye, ¿y todos los cargadores de munición que habían aquí? Pues estamos sin munición del tow. ¿No tiene munición esto? Había aparecido unos cuantos de cargadores en el suelo, pero han desaparecido. ¿Puedo ir por más? No sé con qué contamos, a ver. Tiene vale. Uno, ¿no? Nada tiene un misil precargado, pero debería de tener alguno más, ¿no? Ah, no, no tiene ninguno más. Me preocupa el rebufo de eso, ¿eh? A ver, yo tengo dos. Que nos diga. Vamos, Robert. Estoy arriba, eres un máquina. Eres un puto máquina. Por fin hay tanto. Recibido BTR en la zona. Siento. Venga, vete a ver, chicha. Ya tengo el pene preparado. Aquí Charlie, hay un enemigo abatido en sector norte. Cuando vayas a disparar, si ahora mismo la de la vez que arma dices, la zona trasera. Está haciendo el día, ¿verdad? De todas maneras, ya te estoy contigo, Huertas y Flix. Perfecto, ya está. Pues ya está tu enemigo. De todas maneras, podríamos darle más munición del todo, lo que pasa es que necesitaríamos, creo que, un camión de reabastecimiento, porque no sé por qué han desaparecido las municiones que estaban al suelo. Copiado. Alcalá, vamos a por otro. Pero esta vez, para no perder tanto tiempo, vamos a dejar aquí. Sí, 350 cargadores. Y así podemos venir corriendo. Vale, Robert, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vamos a posicionar un tobo a la izquierda y otro tobo aquí a la derecha, ¿vale? Vale, perfecto. Los tengas posicionados, los acomodas como a ti te vengan gana, ¿vale? Me parece perfecto, muchas gracias. ¿Qué ves de hotel? ¿Me copia? Hotel aquí, que ves adelante. Bueno, tenía un impacto, tenemos heridos dentro. Vamos a entrar un momento a la base. Vale, ¿necesitan que vayan a escoltarme? No, de momento estamos todos conscientes, necesitamos... Le he mandado por AT... Hostia, el puto conejo me acaba de dar un susto, tío. A mí también me dio el susto el conejillo. Recibido Delta. Vale, hotel se va a retirar de la zona exterior, ¿de acuerdo? Que se informa. Recibido Juliet. Recibido 3. Recibido 1. Vale, abatido. Mira por dónde viene. Pero solo me gusta cómo suena. Ah, vale, es el nuestro. Sí, sí, sí. De momento ha estado bien. Sí, si hubiera uno y ya le estaba gritando a Flix que me tirara el Stinger al suelo. No, que dispare él. Bueno, no. Es que prefiero que dispare vosotros, ¿eh? Ah, vale. Pues entonces, sí, sí. Entonces actúate. Bueno, no he practicado nunca con ella, así que... lo puedes coger tú también, si quieres, Huerta. Ya. Ese es muy fácil, ¿eh? Sí, es solo apuntar y cuando pite disparas.
Estaba pitando, pero vale, lo vamos a montar aquí. Ese pita pi, espérate, déjala. Entonces, para, pero con cuidado que el compañero. Atenderlo de flanco derecho. En el búnker arriba solo quiero a máximo una persona, ¿vale? Los de abajo sois responsables de su vida, así que os vais alternando, ¿de acuerdo? Vale. Vale, yo no voy a volver a subir mis sargentos. Vale, subo yo. Vale. Maldita escalera de los cojones. Estate atento a mi Flix, ¿eh? Cada minuto me haces un clic de radio. Sí, nos asomamos así de cuando a la puerta. Y... ¿Ojo, para caída? ¿Qué ve aquí, Alfa? Alfa, adelante. Viva, informo de que estoy viendo un paracaídas con un barril de... 1-7, 2-2-5, 2-2-5, sureste, suroeste, vale, perdón, suroeste. Repito, veo un cayendo en paracaídas, ¿qué se llama? Es de suroeste. La mochila está es un paracaídas no, con... No, negativo, eso es un JTR, huerta. Hostia, coño. Sí, confirmo, un barril cayendo en un paracaídas a 185 grados. Pues, ¿pero en la base o...? Pues casi le pegó un drenaje. Ya, ya, por eso lo he dicho. Verás que todavía le rompe la cámara al que sea. Es un barril, es un puto... Es que parece un que barril. Ve, pues, sí, pero así se ve el Jantier visualmente. Es que como... desde la cámara, nunca lo he visto. Sí, pues es así, es así. Sí, recibido, es un Jantier, sí. Afirmativo, uno en el flanco izquierdo y otro en el derecho con munición. Informo también, o sea, que de que sufrimos ataque por munición del derecho al del izquierdo. Pero no se puede mover, ¿vale? Recibido sur. Robert, me preocupa el rebufo de este Tau, ¿es correcto? En ello. Recibido, ¿están disponibles? ¿Dónde lo tienes? Estamos abatiéndolo. Aquí abajo izquierda. No, ponlo más adelante. Esto es tu tarea, Robert, que te cubra. Vale. Robert, una cosa, si lo mueves, la munición que está en el suelo me parece que se pierde, que es lo que me ha pasado. ¿Qué va? Aquí cierra. Nada, la cojo. Cierra, adelante. Lo digo porque son misiles de Tou y pesan como su puta madre. Joder, no me entran, no. Por eso. Recibido tanque desde el grupo. A ver si... Cójanlo, chicos, cójanlo en cuanto puedan. Huerta, está entrando gente por la montaña, el lado izquierdo donde está la columna de humo, por ahí está entrando gente, ¿vale? Ten cuidado. Acomódalo. Si lo muevo, se va a ir la munición, entonces espera. Vale, no me cabe, posible. Sí. Voy a tener que sentarme un momento, me escondo en uno de esos muros, ¿vale? Sí, detrás, justo, perímetro interior, en el perímetro interior. Recibido, cuando vuelva lo comunico por radio, Pablo. Ah, sí. Pues, donde están los médicos, en el perímetro interior, si aquí, entras a la derecha. Alfa, aquí, Quebec. Vale, está la munición todavía. Sí, veo aquí, Alfa. Sí. Necesitan vehículo de reamunicionamiento. Sí, negativo, ya estamos municionándolo. Estamos cogiendo para poder repartir a los puestos. Ah, para las estáticas. Para todas las estáticas de la base, sí, estoy esperando información de estática. Recibido. Es que no sé dónde hay estáticas, no están indicadas. Hostia. Cuidado el pájaro, Pues ha caído el primero, Informo, vehículos en grados 85. Cuatro vehículos motorizados se acercan hacia nuestra dirección. Robert, te cubro. Entonces los cero tenemos un carro. 16. Tierra, aquí, ¿qué ves? Derecha. Osma. Adelante. Hay posibilidad de que... Están apostados. Se pueden abatir con fuego de fusil. Por si se quiere ahorrar el disparo. Tenemos uno en grados 81. Detrás viene el Humvee, Pero ahí hay un blindado. Enchúfale al Humvee, enchúfale. ¿A cuál? Al... A ese. Al que pille. Esa es buena. Me cago en mi puta madre, que era... Lo rearmo. Me cago... Cago en mi vida, tío. Sanitario, tengo a Robert caído, repito, Robert caído. Cierra, lo he escuchado ahí viva voz. Informo que tenemos un tanque enemigo en dirección Whisky. Me encargo de Robert. Informamos a Isabel. Quiero rápido. Mantén la disciplina de fuego, me lo llevo. Chancla, estoy aquí. Hostia, la he hecho polvo, No, ha sido un solo impacto en la pierna. Pero vale. Es que tiene heridos de antes. Voy a volver al sector a cubrir. Vale. ¿Cómo va? Kiran, te lleva a Robert. Nos han incapacitado un Tau. Ahí, dos.
estás bien, vale. Atrás, limpio, limpio, limpio. Aquí, Charlie, estamos recibiendo fuego pesado desde el oeste. Desde el este, repito, este. Nos están dando duro con los porteros muertos. Encárgate de ellos, ¿puedes? Por esto no me gusta. Ah, ¿en serio? ¿Qué? Desde el este, cuando se llame eco. Vale. Fuego pesado desde eco. Con dos. Hijo puta, como aguanta, ¿no? Mucho, demasiado. Corrección, Alfa, ya me encargo. Recargo. Creo que Charles ha caído. Pero se ha movido, está delante. Ha caído delante de la barrera, de la metralleta. Se levanta, está levantado, está levantado. Quebec, vale. Bravo, cambio. Bravo, 300 metros. Salten, salten. Ya, firmo. Ha vuelto de robo la herida. Los que habían salido. Venga, gol. No cruces, chicos. Importante ahora. Perdona, toda la malla. Ataque de mortero. Estoy aquí. Estoy recargando. Voy. Al centro médico. Voy a ir a poner una mochila más grande. ¿Necesitáis que os traiga proyectiles o algo? Sí, si me puedes traer un HEAA. Aquí hay, ¿eh? Ah, vale, ponlo. Cargadores. No, no, pero de AT. Dos dentro. Con AT hay aquí un proyectil. Vale, oh, vale, vale, ok, ok. Vale, estamos todos dentro. Defendemos por ahora desde la entrada, ¿de acuerdo? Ya sí, aquí, Bravo. Pasamos a frecuencia coordinada. Desde la cota. ¿Qué ves? ¿Qué es de Juliet? Juliet aquí, que ve cada vez. Quirón, ángulo con orugas en. Recibido. Hotel, recibido. Oído. Ah, tú. ¿Quién está en el vehículo? Puto enemigo. Ah, coño. A los severos te pincho una marcha. Rubén, ¿aquí está el tratamiento médico? ¿Te robo? Compruebo. Vale, tenemos que defender. Nada más. Nada más necesito una sutura, pero eso da igual. Vaya que va. Necesito que empieces a cubrir. Quirón, aparte que hay otra mochila con vendas y más salino y bueno, todo lo que tú necesites. Robert, yo estoy sin munición. Vale, a la izquierda, salta a la izquierda que hay mochilas con munición. Vale, cruza. La puedes coger y recargar. Ya creo que 109 para izquierda, no tengo visión. Necesitas que recuperemos esos tows. Nada, no, negativo, negativo. Estoy más cómodo con el AT normal. ¿Está? Vale. Cubre, te voy curando, no te preocupes. Es mejor porque puedo tener cobertura, el tow es muy descubierto. Necesitaríamos tener una plataforma buena para poder dispararlo bien. Entendido. Sí, sí. En la mochila esta de aquí. Hemos perdido un tripulante. Helicóptero enemigo November puro. Helicóptero enemigo November puro. Aquí la tengo, al lado de la bandera. Fli, tírame al suelo el Stinger. Prioridad puerta sur. Robert, puerta sur. Gracias. Prioridad puerta sur, para toda la malla. Tenemos la puta que me parió. Me paso. Flix, ¿tienes antiaéreo? Ya lo tengo yo. ¿El hotel me recibe? ¿Dónde está? Pájaro volviendo, 251 volviendo. Está abajo, ¿no? Espérate que ahí. Sí. Hostia, no estamos viendo, No lo tires cuando esté en la base. Tu puta madre. Tened cuidado, hay un pájaro enemigo en el aire, así que necesito un poco más de dispersión, Le impacté y se la sudó. Perfecto. ¿Cogiste el AT que estaba en el suelo?
No, voy a por él. Ve por él, ve por él. Aquí hay cargadores. Ya, ya lo pillo, ya lo pillo. ¿Dónde está Flick, Robert? Vale. Está yendo a buscar munición. Vale. Tranquilo, tranquilo. Oye, Flick, déjalo aquí. Déjalo aquí. Que vamos a correr un momento a buscar munición de la mierda esta. Con mi puta madre. Vale, vamos. Contactos. Al suelo, Flix, al suelo. ¿Estás vivo? Flix caído, Flix caído. Con mi puta madre. ¿Dónde está Flix? Me cago en mi puta madre. Mira que están en el centro de la base, ¿eh? Sí, necesito que vaya alguien conmigo. Dos caídos, Robert también está caído. Mismo. Vale, Collado, vuelve a tu puesto, está aquí no me medico aquí. Hostia, punta, ponte con tornilletes. No, tiene. A ver, espera. Robert, rápido, Robert. Fliss está muerto, Fliss está muerto, con Robert. Vale, estoy con Robert haciendo RCP. Ponte a taparle la cabeza. Termino hacer RCP y tapo cabeza. Rápido, prioritario, cabeza. No vamos de aquí. Quirón, tenéis que salir de ahí, me encargo yo con Saigon. Quirón, sal de ahí. Vale, aquí dos, estoy en el cabrón 50. Quirón. Tengo a todos mis compañeros caídos aquí, chicos, ¿eh? Permiso para ir a ayudarle. Adelante, adelante, hay que sacar los cuerpos. Oye, puertas. Vale, yo mantengo la puerta. Vamos, vamos, hay cuatro compañeros aquí abatidos, los sacamos de la zona de fuego. Posición. Delante, delante, para atrás, sácalo para atrás. ¿Cómo me deja, tío? Ese está caído,